Muy Twilight Princess. Wow, este. Tío, qué mal rollo. Mira, tiene cara. What the fuck? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aquí acabo de ver que este árbol da un poquito de mal rollo porque tiene ahí dos agujeracos. What? ¿Es la luna? Lo que se ha visto ahí da un poquito de mal rollo este sitio, ¿no creéis? Y por allí veo otra antorcha. Vamos por allá. Lluvia. Tío, suena muy a. Suena una mezcla muy. Muy Twilight Princess. Wow, este. Tío, qué mal rollo. Mira, tiene cara. What the fuck? No puede ser. Tiene cara y tiene dientes. Lanza del bosque, qué guapa. Lanza Kolok, diseñada especialmente para Ilianos. El asta es de madera flexible, mientras que la punta se ha elaborado con madera muy resistente. Voy a tirar algo de lo que llevo simplemente para verla visualmente, en plan. Para verla, porque es más débil que todo lo que llevo. Pero bueno. Al final nos enseñé que tengo el boomerang del viento. Toma ya, el del Wind Waker. La verdad es que simplemente era porque me hacía ilusión tenerlo y haberlo visto. Pero tampoco es que lo vaya a usar demasiado, así que quiero descartarlo. Dejo aquí en señal de que me encantan los Zelda el boomerang de Wind Waker. Y quiero ver la lanza. Qué guapa, ¿no? El diseño es brutal. Es como una hoja. Qué guay. Y la parte de abajo no la veo muy bien, pero me mola mucho. Me mola mucho. Pues eso, habrá que. Espera aquí la lluvia. Vamos despacito. Vale. Tío, qué mal rollo da este sitio. Vale, ya me estoy perdiendo. Y voy a acabar en la entrada. Que lo estoy viendo. Míralo. ¿Volveré con lluvia? Oh Dios, espero que sí. Sí, vale. ¡Oh! Vale. Tengo que ir.
¿Será por aquí? A ver. Puede que sea por aquí. Hola. Es por aquí. Voy a llamar. Hostia, he quitado la antorcha. Para que venga lluvia. Y voy a tirar. Descartar. Voy a tirar un pedernal y así la prendo. O provoco un fuego y la prendo. ¿Dónde está mi pedernal? Aquí. Tengo tres solo. Cuidado. No tengo arma. ¿Por qué no llevo arma? Diría que yo llevaba un arma. La espada normal, por ejemplo. ¡Joven! ¡Por aquí! Bien. No la coge encendida, ¿cómo no? Voy a probar provocar aquí entonces un fuego, una hoguera de estas. Vale, ¿dónde están aquí? Coger, soltar. Y voy a coger con una flecha de fuego que me sigue bastante pedernal. Convierto aquí una hoguerita. Y eso. ¡Qué maja, tío! Ella no se pierde en la lluvia, ¿no? O sea, en la lluvia. En la niebla. Vale. Y ahora, con vuestro permiso, me pongo la antorcha. Tú te quedas ahí un momento. Y yo voy yendo por aquí. Y que vaya viniendo poco a poco. ¿Por aquí es? Oh, dime que sí. ¿Ya está? Oh, dime que sí. Ven aquí, lluvia. Que aquí ya veo. ¡Oh, qué guapo! ¿Lluvia? Ya, ahí viene. Vámonos. Está lleno de Koroks. ¡Qué guay! No sé cuánto llevo, da igual. ¿Qué te pasa? ¡Yo, qué guay! ¿Has visto lluvia? ¿Qué pasa? Hola, no tengáis miedo a mí. ¡Oh, shit! Ahí estás. ¿Y esto qué es? ¡Qué guay! Parecen edamames de esos. La prueba de fuego y la salida del bosque. Vale. ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo a ti te conozco! ¿Por qué no dices nada? ¿No me recuerdas? Soy Abab, el cantarín del bosque Koloh. Tiene mérito que hayas logrado salir del bosque perdido y llegado hasta aquí. Anda, que sí tiene mérito, chaval. Oye, ¿tienes alguna semilla Koloh para mí como me prometiste? Siendo así, a cambio de alguna semilla Koloh puedo ampliarte la alforja. ¿Te interesa? Vale, más armas. Bueno, vale, de acuerdo, serán 8 semillas pues. Todas las que quieras, tengo 54. Pues entonces amplía, se ha dicho. Quiero que me la amplíe bastante la alforja de armas. Pero quiero que me amplíe bastante la alforja de armas, porque eso es lo que más uso y algunas veces me harían falta bastantes más. Y la de arcos y flechas también, y la de escudos también. Va, vamos a ir haciendo una, ¿vale? 3 semillas, vale. Y ahora voy, ya he bailado bastante por hoy. Y omitimos el baile. ¡Tachán! Me he tenido que resistir bastante porque hoy en QWERTY hay una camiseta de Obak bailando. Pero ya me he pedido una de Sidon. Así que no más wey esta semana. Esta semana y en este mes tampoco, ¿vale? Porque además este mes es mi cumpleaños y yo qué sé, ¿sabes? Así que me la he pedido de mí para mí, ¿no? Que se dice la de Sidon. Sale Sidon. A ver, es que no me podéis ver, pero sale Sidon. Como el cartel este de pin-up que sale así. Bueno, mejor así. Sale así. Una chica y pone "You can do it". Pues sale así. Y como ya sabéis que le encanta hacer así a Sidon, pues está guay. Más armas. ¿Vale? ¿Cuánto me pides ahora? 12. Todas para ti. Todas para ti. Y está ahí, ¿veis? De fondo se ve el árbol
El árbol con la Sakura mola. Además es que me encanta, tío. Se lo pasa pipa, tío. De verdad. Vale, tenemos dos huequitos más. Bien. Bien. Vale. Más arcos y flechas. Bueno, vale, de acuerdo. Me conformo con 5 semillas. Bien. ¿Qué más? Pues hambriento, se ha dicho. Es que me encanta, tío. Bien. Vale, no vamos a poder coger la espada maestra, que supongo que estará por aquí. Pero ya tenemos el sitio sacado, ¿no? En plan, más escudos. Vale, de acuerdo, 3 semillas. ¿Este pide solo siempre 3 semillas? Porque antes también me ha pedido, creo que 3 semillas. O a lo mejor es que se me ha ido la olla. Vale. ¡Tachán! Muy bien. Vale. Todos los escudos que puedas imaginar. Vale, más armas. ¿Cuánto me pides ahora? 17. Vale, ya nos quedan menos semillas, lo cual es bueno. Vale, menos 17. Nos quedan 4, que no sé si me valdrá para algo. Creo que no. Vamos, que iré consiguiendo más colos, ¿eh? No os preocupéis. Vale, ahí me gusta. 3 huequecitos más para armas. Me encanta. Bien. No sé si puedes ampliar la de los escudos, amigo. Vale. 4 semillas. Perfecto. Todas para ti. Todas para ti. Qué majo es el tío. Vale, 3 escuditos más. Y 2 arcos más puedo llevar, ¿verdad? Así que eso está muy bien. Vale, ya no hueles a semillas. Vuelve a verme sin dudar. Hasta luego, primo. Muchas gracias. Venía yo ahí a verte bien. ¡Oh! Está aquí. Está ahí. Y hay princesas de la calma alrededor. Me ha dado ahí como un bajón de FPS al ver la espada maestra. La verdad es que la gente sí que se queja de que aquí hay como un bajón de FPS. Pero bueno, a mí no me importa mucho. Hola, tú pareces ser como el gran amigo aquí, Pico Fantástico. Tú no es posible. Eres el héroe, al fin has llegado. La seta que llevo encima ha empezado a soltar esporas, así que sabía que algo gordo iba a pasar. Es como si supiese que te acercarías. Es broma. Bien, entonces vamos a por las pruebas Colox sin más dilación. Un momentín. Pero si aún nos toca de la espada. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí de cháchara? Mira por la espada a la de ya. Que no haya sido. Aunque hasta que no haya sido, no te hablaré sobre las pruebas Colo. Vale, vale, pero es que yo no tengo corazones según he oído. Hola, ¿qué tal? Corcho, tienes toda la pinta de ser el famosísimo señor héroe. ¿Tengo razón o no? Bienvenido con los que Colo. Llevo siglos preguntándome qué aspecto tendrías y ahora que te veo, he de decir que eres incluso más guay de lo que esperaba. Oh, gracias. Oh, molan. Me gustan los Colo. Qué bonito, me gusta mucho este sitio. No os vayáis, soy buena gente. Soy el héroe, aunque sea una persona... ¡Oh! ¡Nani! Santuario de Esu. Santuario de Ijouk. ¿Y qué hay aquí? Ramo de árbol. ¿Para qué la pillo? Si te descartar. La antorcha ahora ya no la quiero para nada, la descartar. Vale. Pues voy a hacer este santuario, ¿por qué no? ¡Qué guay! Entonces, ¿el gran árbol de Gun no está en este juego? ¿O es que simplemente está como la sombra, en plan... lo que fue un día el árbol de Gun o algo así? No sé. Vamos para adentro. Y Joke, ¿qué me reservas para mí? Lanzar armas, muy bien. Cocinar ingredientes, muy bien. Creo que antes he mencionado, no sé si antes en el anterior episodio o antes de antes... creo que fue en el anterior episodio. Lo de estrellas del destino. Que. Esto es muy Wind Waker, ¿eh? Esta piedra de aquí es muy Wind Waker. What? ¿Qué de cacharritos estos, ¿no? A ver. Fíjate en las estrellas y cuéntalas. Su número será la clave para abrirte camino. Fíjate las estrellas y cuéntalas. ¿Cómo? ¡Ah!
ahí enfrente. A ver, pero ¿estrellas de estrellas o estrellas de...? Ah, no me digas más. ¿O no? No entiendo. A ver, hay cuatro bolitas. Y hay que colocar las cuatro bolitas en un lado. A ver. Fíjate en las estrellas y cuéntalas. Su número será la clave para abrirte el camino. Pero... En plan, entendería que yo, si cuento las estrellas de aquí, en plan 1, 2, 3, por ejemplo, ¿sabes? De poner aquí en plan como si fuera un 3, ¿no? Gigante, pero no tengo más bolitas. ¿10? ¿Te refieres? No sé. ¡Ah! ¿Será porque...? No. No, 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 no. O sí. Hostia. ¡Espera! No, 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 no. Estoy pensando cosas. Y no, no. Vale. Me está diciendo, por ejemplo... Que yo puedo poner esto aquí. Vale. 1, 2, 3, 4. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo aquí. Dios, pero es que estas son muchas. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, ¿vale? Vale. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 10. ¿Vale? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Así? No, es que no va a ser. No, no es, no es. No es, no es. Es que no lo pillo, tío. No pillo... ¿Qué tengo que hacer aquí? No pillo qué tengo que hacer aquí. Sé que están allí, pero no pillo. Cuenta las estrellas, sí, pero... Pero no lo pillo. ¿Y aquí qué hay? Ya está, ¿no? Es simplemente esto. Qué curioso, curiosísimo. Ah, mira, te ponen 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí igual. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Serán las estrellas grandes? En plan... Del rollo... Esta tiene 1, 2, 3, 4 y 5 grandes. Y esta tiene 1, 2, 3, 4 grandes. No. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 grandes. También. Qué raro este santuario, ¿eh? Vale. Será así. Y esta tiene una grande. Dos. No, una grande. Y esta tiene 1, 2, 3 grandes. No. Pero es que, a ver, todas superan de 5. Estas grandes superan de 5.
A ver, voy a leerlo otra vez. Que seguro que es la tontería más grande del mundo y vosotros lo estáis viendo y yo no. Pero... Fíjate en las estrellas y cuéntalas. Su número será la clave para abrirte el camino. Vale, pero... Esta tiene tres. Vale. Esta tiene tres estrellas. Pero es que esta... Tiene tres... 4, 5, 6, 7. 7. Y dices, hola, 7. 7 no hay. 7. 7 cacharros estos. ¿Sabes? Como mucho sería el 5. Y en estas, es que son 5 todas. Y no es tampoco. No sé si se referiría entonces a las pequeñitas. En plan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, porque también son 7, tío. No lo entiendo. Es que, desde luego, desde aquí solo se ven las grandes. En plan, esta tiene tres, esta tiene tal, esta tiene Pascual, ¿no? En plan, y sobre todo desde lejos solo se ven así. Solo se ven las grandes. Así que es eso. Vale. Esta tiene una y esta tiene tres. A ver si es que lo he contado yo mal, yo qué sé. Que también puede ser. A ver. No sé ni por cuánto vamos. 51 minutos, yo ya no sé ni cuándo está grabando esto, ni. No sé, tío. La de recortes que voy a hacer en este episodio. Vale. Me voy para atrás. Para ver solo las grandes. Vale. Aquí grandes hay. 1, 2, 3. 3, 4. Y 5, 5. Y aquí hay una. Una. Será una solo. ¿Será esto sí? ¡No! No lo estoy entendiendo. ¿Tres? Vamos a poner en tres, por ejemplo. Dos. ¿Tres? ¿Vamos a poner tres? Claro, tú ponlo bien. Tú ponlo bien. Tres. No. Dos. ¿Dos? ¿Es dos? No. ¡Ay, Dios mío! ¿Habrá algo que yo tenga que mirar rollo con estas cosas? Y no lo estoy viendo. Mira las estrellas y cuéntalas. Si es que ya las he contado, si es que están ahí, si es que son iguales. Espérate que como sea esto, me voy a tirar de los pelos. Espérate que como sea esto, me voy a tirar de los pelos. ¿Esta es 5? Espérate ahí. ¿Esta cuál es? Vale. Esta es 3. Vale. Dos. Esta es 2. ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Ah. Esta es 2. ¿Y esta es una? En plan, ¿de cuántas constelaciones de estas hay ahí? ¿En el marco aquel? ¿En la pared aquella? ¿Es esto? ¡Era esto, loco! Vale. Easy, bra. Lo he pillado a tiempo. Me parece correcto. Le doy mi like y mi apoyo. ¿Vale? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué estás haciendo tú con las manos? ¿Estás ahí rezando? Vale, sois un auténtico héroe. Símbolo de valía. Perfecto, tenemos dos. Me faltan otros dos símbolos de valía para poder conseguir la espada maestra. Bien.
A ver, es que no sé si habrá quedado un episodio corto, porque entre todo lo que habrá cortado para el de lo de los bo el bosque perdido este y lo que habré cortado también de este santuario, porque también me he dado aquí bastantes vuelteciclas. Pues ojo, hoja color, cómo no. Vale, Dios, cómo bajan aquí los FPS, ¿eh? Bajan, pero una barbaridad. ¡No vayáis! Sí, soy una persona maja. Vale, ven aquí, Lluvia. Ay, mía, es que basta la cámara lenta, por favor. Lluvia. ¿Dónde estás? ¿Dónde vienes? Ah, por aquí. ¿Veis? O sea, lo notáis vosotros, ¿no? El que está la cámara ahí lentita. ¡Qué cosas! Que no vayáis, si soy buena gente. Me va a comer aquí la niebla. Quita. Ya lo veo. Vale, para. Muy bien. Vale. Que quiero investigar este sitio lo máximo posible antes de cortar el capítulo, porque no sé cuánto nos ha quedado. Vale. Porque es eso, no creo que pueda conseguir la espada maestra ahora mismo porque no tengo los corazones, básicamente. Que no sé yo, a ver, no sé si con esto, por ejemplo, si yo me como esto, me consume también corazones, porque digo yo que lo que la espada maestra no se los comerá en plan, sino que al quitarla como que te hará daño en plan de, oh, has estado mucho tiempo sin mí, no sé qué, y te consuma corazones, pero a lo mejor no son solo corazones rojos, sino corazones amarillos también. Pues puedo intentarlo, a ver. Puedo intentarlo. Una cosa que quiero decir es que si me pongo a ver, me pondré con el traje hiper mega chachi de la muerte. Vale, si intento sacarla. La espada maestra. A ver, vamos a intentarlo. Por aquí no puedo ir. Me gusta la musiquita de aquí. Vamos a dejarte aquí. Para. No paras, ¿eh? Maldita sea. Para. Aquí, quédate. Bien. Sonaba ahí. Ah, porque está ahí el señor este. Vale, digo, es que sonaba Koloth de que puedo hablar con él. Vale. Voy a poner el traje, yo que sé, este, por ejemplo, para hacer así, en plan, memory. ¿Ese o este? Este mejor, ¿no? En plan, somos el héroe del juego. Y me voy a quitar todas las cosas que llevo encima puestas. No, descartar, no. No quiero tirar el escudo de Pintaleón, por favor, con lo que me ha costado conseguirlo. Vale, esto quitar. Y no llevo nada de esto. Vale. Vamos a intentarlo, ¿vale, Lluvia? ¡Unani! Link, debes ocuparte del resto. Contamos contigo. No te rindas. Vale, no me rindo. ¿Me rechazas? Me había adormilado. ¿Qué tal? Eres tú. ¡Qué majo! Veo que al fin has venido. He estado aguardando tu regreso durante 100 largos años. Si te digo la verdad, empezaba a darme por vencido. No obstante, no De parece que que recuerdes recuerdes quién quién soy. soy. No soy más que un viejo árbol encargado de velar por Irule desde tiempos inmemoriales. Suelen llamarme el Gran Árbol Dek. No te preocupes, que yo te Esa conozco. arma fue forjada por la diosa de la antigüedad. Se trata de la espada destructora del mal, y solo el elegido
podrá blandirla para confrontar el cataclismo. Hace 100 años, fuiste tú mismo el encargado de blandir dicha espada. Mas no te confíes. La espada pondrá a prueba a todo aquel que trate de sacarla del pedestal. En tu condición actual, soy incapaz de vislumbrar si eres digno de ella o no. Si decidieras probar suerte sin disponer de toda la fuerza necesaria, sin duda alguna, no vivirías para contar. Pero ahora eres Spawn, ¿no? Sé prudente, joven. Vale. Aunque intentes demostrar tu valía, la espada es capaz de saber si realmente eres digno de ella. Deberás enfrentarte a este reto recurriendo exclusivamente a tu auténtica fuerza. Adelante, joven. Déjame comprobar si estás en condiciones de extraer la espada del pedestal. No. Porque dices mi auténtica tal, ¿no? Si es mi auténtica fuerza, solo valdrán los corazones rojos, supongo. Vale. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Para el siguiente episodio, ir a buscar otros dos santuarios que nos hacen falta para conseguir el decimotercer corazón, ¿vale? Y poder sacar la espada maestra del pedestal. Así que nada más, espero que os haya gustado un montón este episodio. Si os ha gustado, os agradecería que dejaseis un like, porque os agradece un montón y ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¿Verdad que sí, Lluvia? Claro que sí, campeona. Así que nada más, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Adiós!